Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Voces de la Comunidad por Amor Fati MX. Este es un programa dedicado a darle espacio a las anécdotas, relatos e historias que nos comparten en nuestras redes. Muchísimas gracias a toda la comunidad Fati. Antes de dar inicio a este episodio, queremos recordarle a nuestra querida audiencia que si no se ha suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olvide de darle click a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Si tienen la oportunidad de darnos un donativo o un aporte económico, lo agradecemos de todo corazón. Muchas Eso gracias. Nos ayuda a sostener este proyecto y a seguirlo desarrollando. Recuerden que toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sus sugerencias, sus historias y todo aquello que decidan compartir. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como AmorFatiMX. Recuerden que tenemos un grupo privado en Facebook que se llama Comunidad Fati. Ahí pueden compartirnos sus historias para alimentar este programa que es Voces de la Comunidad. Manden su solicitud y ahí los aceptamos sin filtros. Sin importar de qué agencia de inteligencia sean, serán bienvenidas, bienvenidos. Sí. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Comenzamos. Amigo, qué gustazo, hermano. Como siempre. Platicando con Aste. ¿Ya dijiste cuál es el tema de este? Sí. Si viajes astrales. Viajes astrales. Viajes astrales. De experiencias con viajes astrales. Astralopithecus. Exactamente. Leemos una y luego presentamos a nuestro patrocinador. Exactamente. Vamos a leer primero. Sí, para que digan, no, 15 minutos esperando y no empiezan. Sí, vamos a empezar. Entonces, tienen 3 horas para escucharnos. Denos chance de 10 minutos para platicar con mi amigo. Que bueno, brevemente, un viaje astral, pues básicamente es algo que se le conoce como desdoblamiento del alma. Okay. Es decir, es cuando la conciencia se proyecta fuera del cuerpo físico. Ok. Y pues puedes viajar en dimensiones desconocidas en este plano material. Sí. ¿No? Entonces, es en el plano astral es en donde puedes ir a... No, digamos que la conciencia no se limita a la temporalidad, tampoco a la espacialidad de las cosas, ¿no? Puede viajar espacio-tiempo. Sí, ya no está contenida nada, ¿no? Es todo. Exactamente. Puede acceder a distintos símbolos, información, uh-huh. a entidades, a ver muchísimas cosas, ¿no? Sí, un cotorreo con los Anunnakis, ¿no? Chelitas, Anunnakis. Sí, exactamente. Claro. Que, bueno, ya también con esta nueva visión que hemos adquirido acerca de... La conspiración es más profunda de lo que creíamos. Pues hay que también investigar más en profundidad acerca de los viajes astrales, como los posibles riesgos, hay dónde que hacer viene, un programa de eso, ¿no? Qué tan cierto es todo lo que estamos ahí. Digo, porque, bueno, también en experiencia directa yo sí he tenido algo que se le podría conocer como viajes astrales, pero hay que ver si es lo que nos dicen que son o puede ser alguna otra cosa, manifestación de la mente o... Que por eso es bien importante justamente tener este programa de Voces de la Comunidad. Yo me he dado cuenta que a través del Voces, pues nosotros investigamos, ¿no? Y tenemos la información como, pues de segunda mano, por así decirlo, porque los libros que leemos son de las editoriales que... Uh-huh. Es la editorial que controla todo, entonces de pronto es como, ok, que sí, que no. Que también en el testimonio, pues también hay un que sí, que no, pero al menos yo me he dado cuenta que gracias a que la querida comunidad Fati nos deja sus anécdotas, pues se sienten más personales y puedes ver que estamos compartiendo muchas experiencias parecidas, ¿no? Claro, pues entonces, es cierto. Quizás por ahí haya como un índice de hacia dónde va y hacia sí, dónde no. Puede ser, o también nos puede indicar qué tan todos manipulados estamos engañados. Sí, completamente. No, entonces puede ser un poco de todo, sí, pero sí. Definitivamente sí. Pues tenemos que empezar a compartir más entre nosotras, nosotros. Nosotres. Porque usamos el es de mame, por favor, entiéndanlo. Ah, sí, por favor, porque si no... ¿Por qué dicen humanes? Pues porque somos humanes. Pero bueno, en fin, sí tenemos que empezar a generar nuevas alianzas, tenemos que crear comunidades sólidas entre las personas que no pertenecemos a las élites. Es importantísimo hoy más que nunca. Sí. Entonces, Comunidad Fati es muy, pero muy, muy importante. Empezarnos a vernos como una verdadera comunidad, ¿no? Pues es el objetivo también de la comunidad Fati, no nada más que nos compartan sus historias, sino que pues empiece a generar esta especie de comunidad, ¿no? O sea, claro. Honestamente, una verdadera comunidad. Alentar más la cooperación, no la competencia, el debate sano, no el estar atacando y el estar humillando las opiniones de alguien más, sino al contrario, ese es el intercambio de ideas para llegar a conclusiones que sean relevantes colectivamente y que nos lleven a crear un mejor presente, por ende un mejor futuro, una mejor sociedad. Es correcto. ¿No? Entonces, únase a Comunidad Fati y empecemos con el primer comentario. Échele, porque yo traigo uno bien largote. Vamos a leer el primer comentario también.
El primer, por favor, hagan caso omiso de... El primer comentario es de Evelyn Castillo. Un saludo muy grande, Evelyn Castillo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, dice. Es muy extraño. No sé si son viajes astrales o no, pero en algunas ocasiones en sueños me salía y empezaba a correr. Y entre más corría, empezaba a volar, subía, y así durante mucho tiempo. Y cuando perdí altura, regresaba a mi habitación, me acostaba y despertaba. Eran muy extraños, pero me gustaba mucho cuando tenía esos sueños. Pues era como recurrente, entonces. Es algo recurrente. Pues mira, es que esto puede ser como la primera etapa antes del viaje astral. Porque eso suele suceder mucho, que es como una especie de lucidez en el sueño donde te vuelves relativamente consciente o completamente consciente de que estás soñando. Y esa es la primera etapa del viaje astral. A veces te puedes brincar esta etapa. Pero en mis primeras experiencias en donde la conciencia buscaba salirse del cuerpo, o más bien reconocerse fuera del cuerpo, empezaba con un sueño lúcido. Y de ahí empezaba como esta sensación de flotar, de volar, como de salirse dentro del mismo sueño. Uh-huh. Y después pues ya te vas del sueño y te sales a otro lado. Y empieza lo que le llaman el desdoblamiento del alma, que es como una especie de rotación, de girar. ¿No? Entonces eso me suena más a como que estaba en esa primera instancia del viaje astral. Y suena interesante. Qué curioso es, ¿no? ¿Por qué en los sueños como... No sé, a mí me pasa muy, muy seguido cuando tengo sueños lúcidos. Que mi primera intención casi siempre es volar. ¿Sabes? Pues que se siente bonito. Sí, se siente bien bonito, pero bonito. ¿Por qué será? Pues no sé, creo que Carl Jung decía que simbólicamente es una forma de... Bueno, ya si conocen a Carl Jung me corregirán o no, pero no recuerdo. Creo que sí tiene algo que ver, pero es como una necesidad de... como de escapar, de evadir el volar. Bueno, yo, mi interpretación personal sería el como una forma de buscar cierta libertad de algo que nos está encadenando. Se siente más eso, ¿no? Se siente más como libertad. Yo es lo que bueno, siento. Que también es una forma de escape, es como... Es un poder, dejar la... está chido, ¿no? A mí me gusta volar en mis sueños porque como a mí me dan miedo las alturas, es como, ¿sabes? Como poder experimentar ese miedo desde ahí. Puede haber una gran diferencia entre lo que significa el volar en un sueño no lúcido a un sueño lúcido. Eso puede marcar la diferencia. Claro. Ya si es un sueño lúcido y estás consciente de que estás soñando y decides volar, es por esa sensación como de libertad. Chido. Está bien chido. Sí, de experimentación, de exploración, está bonito. ¿No será también como una especie de recordatorio de que de pronto no somos este cuerpo físico y que la cosa que sí somos, lo que nunca cambia, pues es... ¿No? En fin, puede ser, pero al final ponte a pensar qué significa cuando vuelas, cuando levitas, es como si dejaras algún peso atrás. Hey. Porque recordemos que pues lo que no nos hace levitar aquí es el peso de la gravedad, incluso. Entonces cuando no tienes el peso de la gravedad es que estaba escuchando acerca de la simboliza gravedad. También el peso de muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo estaba escuchando como un comentario, o sea, digo que estaba como revisitando todas mis creencias, hasta las mis no creencias también. Claro. Y estaba escuchando como algo, cosas interesantes, ya lo verán en nuestra disertación en el programa, que seguro ya vieron porque salió después del episodio de esta semana. Pero ahorita que mencionaste gravedad, es como... ¿Qué sabemos? Sí, definitivamente. ¿Qué sabemos, amigo? ¿Qué sabemos? Todo lo que ya está... considerado como como un fundamento, como una base de la ciencia, se tiene que cuestionar. Sí, amigo. Y lo contrario también, güey. Y lo contrario también es que esa es la cosa, ¿no? Como si todo. Tenemos... Todo. Estamos en un punto en el que se tiene que cuestionar absolutamente todo. Absolutamente. Es laborioso y requiere esfuerzo, es cansado en muchas ocasiones, pero es lo único que tenemos. Es abrumador de pronto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, justo estoy de acuerdo. Échese. Va, si quieres presentar primero a nuestro patrocinador. Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Eh? Queremos con muchísimo gusto presentar a un nuevo patrocinio. Sí. De una marca deliciosa de postres a base de plantas, postres veganos, que bueno, lo correctamente dicho es a base de plantas. A base de plantas. Plant-based, ¿no? Plant-based. Digamos. Deliciosos postres saludables, libres de ingredientes industriales y de origen animal, de Ancuna Kitchen. Aparecerán los datos e información aquí en su pantalla. De la marca aquí en pantalla. Son deliciosos postres preparados también con harinas alternativas, elaborados desde cero, ¿no? Entonces, ¿qué es GMO, amigo? Non-GMO es no genéticamente modificados. Ah, súper. Exactamente, bueno, también es importante. Una deliciosa marca...
que hace envíos a toda la República. Pueden hacer pedir sus envíos. Y aparte, si dicen o si escriben, pueden encontrarles en sus redes sociales como Ancuna Kitchen. Si les hacen algún pedido con nuestro nombre, con el código AmorFatiMX, recibirán un 10% de descuento en su compra. Recuerden que se hacen envíos a toda la República. En sus páginas, en sus redes, podrán apreciar toda la gama de deliciosos postres que nos presenta esta marca que es Ancuna Kitchen. Muy recomendados, deliciosos. Vamos a... Sí, ¿qué quieren, amigos? ¿Tú qué quieres comer, Luis? ¿Quieres comer...? Una trufa. Ah, no, un muffin. Un muffin. Sí, mira, yo los tenía en la mano justo. A ver, usted, ábrelo. Sí, están bien buenos. Sí, están bien, bien, bien ricos. A ver, don Luis, por favor. De venga, Ancuna, haga aparición Ancuna en, Kitchen. En escena. ¿Dónde está la...? A ver, aquí está, mire. Sí, métanse a su página, denle like, síganlos y pues si pueden, tienen la oportunidad de comprar un postre, pues estaría bien chido porque pues nos ayudan a que nos sigan patrocinando y qué ricos están. Recordemos que esta es una marca local de aquí, de Toluca, Estado de México, un emprendimiento definitivamente auténtico y que vale muchísimo... la pena están apoyar. Bien rico, ¿no? Sí, no, delicioso. Es lo que estamos intentando incentivar. Bueno, más bien lo que buscamos hacer en esos programas es incentivar y apoyar las marcas de emprendedores, emprendimientos, vaya, no industriales, o emprendimientos, ¿no? Que no podrían ser industriales, definitivamente. Entonces, queremos apoyar la economía local, queremos apoyar a los pequeños productores y de eso se trata también esto, ¿no? Entonces, por favor, no pierdan la oportunidad, prueben estos deliciosos postres. Y provecho. Y pues para más colaboraciones o cosas así, nos pueden enviar un correo y pues con mucho gusto lo analizamos. Vale, no, pues qué ricos están, amigo, ¿eh? Qué ricos, gracias Ancuna Kitchen. Muchas gracias Ancuna Kitchen. Ahí te va. Betsabe Cuevas nos mandó un mensaje a Messenger acerca de su viaje astral. Es un poquito largo, pero pues ahí va todo, ¿va? Saludos a Betsabe. Hace poco empecé a tener experiencias de este tipo. La primera vez que tuve un viaje astral fue cuando en mi sueño me encontraba en mi trabajo y de pronto me desmayé. Cuando caí al piso, empecé a sentir cómo salí de mi cuerpo, a la vez que una sensación de vibración y livianez se apoderó de mí. Poco a poco me elevé pasando por las nubes, llegando hasta ver todo oscuro. Ahí fue donde me espanté y quise volver, lo cual me resultó un poco difícil, pero logré hacerlo. Le platiqué a un amigo y me dijo que no debía tener miedo y que me dejara fluir. Entonces, no tardó mucho en volverse a presentar la oportunidad. Y en la siguiente ocasión, cuando salí de mi cuerpo, me di cuenta que podía ir a donde quisiera. Entonces pensé, quiero ver a mis hermanas. Contexto rápido, me encuentro viviendo en Tijuana y ellas en Hidalgo. Y entonces las vi durmiendo en sus casas. Me impacté tanto, órale, que me dio demasiado miedo de ver lo que había logrado. Fue ahí donde decidí volver, pero esta vez fue demasiado difícil. Había unas sombras negras queriendo entrar en mí y, ¡hola, verga! Y una presión en mi pecho que no dejaba de que volviera. Lo único que hizo poder entrar en mí de nuevo fue decir y pensar, estoy bendecida y nada puede hacerme daño. Ni siquiera supe de dónde saqué eso, pero funcionó. Mira, esa ocasión me desperté muy espantada, me daba mucho miedo volver a dormir y que me volviera a pasar. Yo tenía muy poca información sobre estos temas, así que comencé a interesarme a informarme. Para mi mala o buena suerte, cada vez estas experiencias se hicieron más frecuentes. Sin embargo, siempre comenzaban desde mi sueño. Hasta que cada vez fueron aumentando el número de veces, pasó de una vez al mes, una vez cada 2 semanas y luego cada semana. Y así hasta el punto de que todos los días me ocurría. Órale. Hasta que, sí, qué loco, ¿eh? Sí. Hasta un día no podía dormir porque en cuanto cerraba ya ni siquiera necesitaba empezar a soñar. Simplemente la vibración en mi cuerpo empezaba y el desdoblamiento era inevitable. Órale. Me aterraba muchísimo por la experiencia de las sombras. Y aunque trataba de estar tranquila y vencer el miedo, realmente eran muchos sentimientos encontrados. Todo era muy nuevo y demasiado rápido. Ni siquiera habían pasado 4 meses desde la primera vez y de pronto me encontraba en esta situación. Además de que entre más información buscaba, más tomaba conciencia de lo que pasaba y se me hacía increíble lo que estaba experimentando. Porque hasta hace casi nada yo era muy escéptica en este tipo de cosas. Estudié ingeniería y siempre fui la morra nerd que basaba sus creencias en la ciencia. Ja, por dos. A ese punto ya no sabía si lo que estaba experimentando era producto de mi imaginación, ya que luego... Ay, sí, está bien largo. Pues ya le sigo. ¿Dónde me quedé? Ok, dice... fue ahí donde recordé que había llegado una información a mí sobre que cuando tuvieras este tipo de experiencias hicieras saber que estás protegido y que nada que no esté a tu favor tiene permiso de hacerte daño. Fue así como finalmente pude dormir.
En los siguientes días, esas experiencias se hicieron más esporádicas y dejé de tener miedo cada que salía. Tomaba conciencia de que estoy con Dios y empecé a buscar más información a la par de tratar de identificar cosas que se repiten o se asemejan en estos viajes. Lo cual me ha llevado a darme cuenta que la mayoría de las veces que suceden siempre están presentes los elementos, en específico el agua y el aire, como si fuera una puerta de entrada desde mis sueños a ese desdoblamiento. ¿Te acuerdas que el compita que nos escribió que vio una fuente y que luego desapareció? Lo del agua, ¿no? Que hablabas también. Ya casi acabó. Portales, ¿no? Simón, ya casi acaba. Realmente he pasado por muchas cosas en muy poco tiempo y para mí ha sido demasiada información que digerir. Es así como los descubrí. Siempre trato de ser objetiva con mis ideas y de no casarme ni inclinarme únicamente por una línea en específico. A través de esto he descubierto que la clave está en el equilibrio y la templanza. Agradezco mucho haberme encontrado este tipo de contenido y me llena de felicidad saber que existen personas como ustedes interesadas en el bien común. Ay, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Y ahí está. Órale. ¡Qué locochón! Toda una redacción. ¡Qué loco! Entonces ella ya lo agarró como... ya lo naturalizó. Pero que ya no es tan seguido. Ya no es tan seguido. Como fue como una rachita de cuando empezó. Sí, como que algo se despertó, o sea, se abrió una puerta que ya no se podía cerrar y lo empezó a... Sí, lo entiendo. También me pasó así. No tan seguido, no tan repetidamente. Pero... inicialmente... como que algo se abre y automáticamente entras, como si fuera un reflejo, como que por reflejo entras en esa dinámica. Y a mí lo que me pasaba era sueños lúcidos y después como esta propensión a lo que se le conoce como el desdoblamiento, ¿no? Que es salir en giros. Pero está muy muy loco. Y también lo que menciona está de las sombras. Lo que menciona de las sombras está interesante. Que se quiera meter, ¿no? En ella. Sí, es que, o sea, pueden ser, o sea, realmente sí podrían ser algún tipo de entidades o también podrían ser como reflejos de su propia sombra. Una vez mi compa Juan José, saludos a nuestro compa Juan José que no nos ve, pero saludos, no me contó, pues tú estabas, güey, que no me acuerdo si en una ceremonia o en un sueño había visitado el bajo astral y que había visto su... Creo que fue en un sueño igual, un viaje astral más bien, y se fue al bajo astral, que era exactamente igual a su cama, pero todo así como ya podrido, como viejo, como si estuviera quemado. Ok. Y que empezó como a caminar, y ya cuando quiso regresar, justamente vio lo mismo, así como unos seres queriendo meterse a su cuerpo. Y que ya ahí fue como que hizo su oración y todo, y ya regresó. Entonces, ese tema de, pues es que es... Mira, si somos este vehículo, o sea, si estamos metidos aquí en este vehículo, o sea, si no somos nada más el cuerpo, sino que un espíritu que andaba por ahí volando se metió en este cuerpo y ahora nos llamamos como nos llamamos, de pronto si tienes la habilidad para escaparte de ese cuerpo, o sea, pensando que esto sí sea, ¿no? Sí. Si tienes la habilidad para escapar de ese cuerpo, pues seguro entonces queda el cuerpo ahí vacío, ¿no? Porque ¿dónde estás? Sí. Entonces, si este nada más es un receptáculo, ¿no? Un avatar, como lo hemos platicado, pues la casa del cangrejo ermitaño que ahorita habitamos y después nos volvemos otra cosa, pues ¿quién te dice que algo más no pueda habitar este mismo cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí se puede dar. En realidad sí, pues se escucha mucho, ¿no? Que es como un riesgo cuando vas al plano astral. Que otras entidades puedan entrar por ahí. Que de hecho, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta que se dice que los pensamientos también funcionan como entidades. En todo momento somos vulnerables al ataque de estas cosas. Digo, por eso es que también se implantan ideas, se implantan. Por eso cuando vemos películas de terror despertamos cosas, claro. Exactamente. Sí, 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 es así. Exactamente. Sí, es justo así. Entonces puede ser algo así. Pero qué interesante experiencia de. ¿Cuál es su nombre otra vez? Betsabé Cuevas. Saludos a Betsabé Cuevas. Saludos. Qué interesante. Pero mira, también algo importante es justamente. Es como buscar una protección. Con lo que. Con lo que más creas que te da luz, ¿no? Digamos. Pues es la voluntad, ¿no? Apenas no me acuerdo voluntad, con quién platicaba. Y el decretar también tu propia protección, seguro. Pues creo que platicaba con Dul, creo. Chips era con ella que platicábamos de la voluntad. O no me acuerdo con quién platiqué, pero estábamos platicando. De esta de que cuando vienes, ves un fantasma o ves así, que les mientas la madre, ¿no? Y que les dices un chico de groserías para que se vayan. Pero eso tiene que ver con el hecho de que agarras valor. Sí. Y entonces tu voluntad la fortaleces. Tu idea es que son las groserías, pero en realidad lo que estás haciendo es fortaleciendo tu voluntad para poder imponerte y decir, a mi casa no entras. Sí. Porque no entras, porque no eres bienvenido. Y te vas. ¿No? Sí, así es. Entonces, lo mismo que dijo ella con Dios, lo mismo que la misma función de las groserías para agarrar valor, de la misma de decirle,
te agradezco porque existes, te deseo lo mejor, pero no entras y te vas. Claro. Porque aquí no eres bienvenido. Claro. ¿No? Adiós. Sí, si nos volvemos débiles ante la presencia de algo así. Pues... No, pues te come. Te comen corto. Y no nada más de hablando de seres, o sea, en la vida en general. En la vida en general, por en supuesto. En la vida en general. Hermano. Aplica para todo, ¿no? En cualquier plano existencial. Pues de lo que estamos leyendo, güey. Si no hubiéramos así, ya. Sí, nos hubiéramos entregado al podredumbre de nada más ver la existencia. Sí, pero sí, no. Pues ya es de entrar en un nihilismo absoluto. Sería. Y no, pues la verdad es que no, la vida sigue siendo muy bella, muy extraña, muy confusa. Al contrario, es un incentivo también para, pues, seguir excavando, seguir destapando cosas y pues dar algo de aporte a la humanidad, en realidad. Es dejar nuestro granito ya. Sí, dejar un granito, un granote, lo un que granote. Salga, porque también siempre Barbazo. Es la idea de, sí, dejar un pequeño aporte, un granito. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que creer que es un pequeño aporte? ¿Por qué no podemos creer que puede ser un gran aporte? Exactamente. Pues el único, el mesías que estabas esperando eres tú, ¿no? Exactamente, así es. Vamos con el siguiente comentario. Bueno, muchas gracias a Betsabe. Tremenda narración. Sí, y nos aventó otro también, pero ese ya no lo leí porque era otro tema. Ah, igual de largo. Órale. Bueno, pues gracias, ahí va. Gracias. Este comentariazo viene de Gustavo Cruz respondiendo a la pregunta. Gustavo, ¿han tenido algún viaje astral? Cuéntenos sus experiencias. Él pone, no, pero ayer me caí. Ah, pobrecillo. Le mandamos un abrazo. Ojalá que no les haga un moretón tan fuerte. Yo me estaba cagando la risa cuando lo leí así de un ratillo riendo. Y dije, güey, ¿qué ha tirado? Te mando una sobadita en la rodilla. ¿Pero qué ha tenido? No, pero ayer me caí. Fue muy, muy gracioso. Fue está muy bien, random. Está bien. Muy random. Lo random para el universo es igual de relevante que el que tengamos viajes astrales. Carnal, entonces, completamente. Y es igual de relevante para el universo su comentario que todo un libro completo de un ensayo filosófico súper mamador. Es muy bien por Gustavo Cruz. Un saludo. Sí, sí, sí. Ahora viene este de Morty Lu. Un saludo a Morty Lu. Gracias por compartir. Y Rick, dice... Barras. Hola, mi primer viaje astral lo tuve a los 15 años. Órale. Vi cómo salía de mi cuerpo y atravesaba las paredes hasta llegar a un árbol grande que tenían mis papás. Y me asusté porque en ese tiempo no sabía qué pasaba. Ahora es algo frecuente que llevo practicando desde hace años. Hace 2 días es la primera vez que me sucede hablar con un ser de esas veces que sientes que se te sube el muerto. Le pregunté, ¿quién eres? ¿Y qué quieres? Y me contestó, ahora tengo 42 años. ¿Qué? A ver, yo creo que le faltó ahí. Sí, yo lo había leído. Le faltó el punto. Ah, y le pregunté quién eres y qué quieres. Y me contestó, ahora tengo 42 años. O sea, tenía 15 cuando empezó, ahora tiene 42 años. O a lo mejor si le contestó eso. A lo mejor... Le digo, ¿y tú quién eres? Tengo 42. Ah, chinga, pues, ¿qué pregunté? Ya, sí, es que faltó la coma. Ay, pero pues qué pregunté. Pero pues nos hubiera puesto que le contestó. Sí, pues no, sí. Hombre. Es que a lo mejor sí le contestó eso. Nos va a dejar con el Jesús en la boca. Oiga, joven, como el video de TikTok, ¿no? Que le pregunta ahí con audífonos. Oye, ¿sabes dónde está la calle? Y dice un nombre de una canción. Azul, de Cristian Castro. Y se va. Así. Pero bueno, entonces ya tiene práctica con el... No, pues mira, es que también sí tiene práctica desde los 15 años. ¿Por qué nos dejó un comentario tan pequeño? Vi cómo salía mi cuerpo y atravesaba las paredes hasta llegar a un árbol grande que tenía su paz y me asusté porque en ese tiempo no sabía qué pasaba. Pero qué curioso, ¿no? Como que la práctica es el maestro, porque varias personas lo han dicho como que practicando. Sí, definitivamente es algo que para sí se puede naturalizar, definitivamente se puede volver un hábito, pero es practicarlo. Sí, sí. Y hace 2 días habló por primera vez con el muerto que se le sube a la gente. Y le dijo que tenía 42 años. Muerto, ¿por qué te le subes a la gente? Porque tengo 42 años, le dijo. No, le dijo por qué. Ah, ya entendí. Le dijo, ahora tengo 42 años. Porque tengo 40. Ah, sí. ¿Quién eres y qué quieres? Pues bueno, a ver, Morty Lucy, si ves este episodio, pues déjanos un extra de qué fue lo que te contestó el muerto que se le sube a la gente. Sí, me preguntan, ¿no? ¿Qué es Dios? 42 años. Pero bueno, muchas gracias, Morty, por el comentario. Vamos. Pero es incluso porque yo pensé que la que vas a leer, pensé que era la misma de arriba porque ahorita vas a ver por qué. Pero léela. Ah, bueno. Vamos entonces con el siguiente comentario de Roca Dulce. Un saludo. Saludos a Roca Dulce. ¿Roca Dulce o significa? O Dulce Roca. ¿Qué? No, sí, es Roca Dulce, nada más son como adornos, ¿no? Sí, Roca Dulce adornos. Candy Rock. Candy Rock. Bueno, un saludo y gracias Rocky por tu Candy. Comentario. Dice, hola, me gusta verlos y sentirme parte de esta comunidad, Fati, sí compartiendo eres, vivencias. Sí muchas eres, gracias. Sí eres parte de... Gracias y bienvenida a la comunidad. Desde los 7 años aproximadamente tenía sueños donde salía de mi cuerpo. Me veía dormir y salía de mi casa, recorriendo el camino hacia la puerta. Al estar en la calle sentía frío y me gustaba volar.
Me divertía tanto ver a los perros perseguirme y no poderme alcanzar. ¡Órale! El viento se sentía muy real, mi cabello mojado, la cara y manos frías. Esa sensación aún me gusta. Volver a mi cama no era problema, solo recuerdo que al estar cansada de volar, me acostaba en algún lugar y despertaba en mi cama con el recuerdo del sueño. No siempre fue así el despertar, ya que en una ocasión me encontraba perdida en esta salida nocturna y un señor me habló, me regañó por salirme y me llevó a mi casa. Cabe mencionar que mi abuela era la única que me creía estos sueños, por lo que le conté que un señor me llevó a casa y sus manos tenían asperezas y callos. Dije que con la mano que me agarró tenía una aspereza muy grande que me lastimó al apretar mi mano. Ella lloró y me dijo que era mi abuelo. Oh. ¡Qué loco! Amarró de mi cama un... Amarró de mi cama un listón rojo y otro más en mi mano para que no me saliera. Estos sueños me han llevado a ver personas, lugares, acontecimientos que sucederán. Así también conocí a mi hijo. Él me dijo su nombre y así lo llamé. Los viajes me han mostrado mucho de mí, ya que trato de verme... los zapatos para identificar quién soy en ese sueño y con quién me conecta. Hoy a mis 42 años ya no me da miedo dormir y soñar. Órale. Ella fue la que le contestó en el otro sueño astral a la otra muchacha. Sí, le dijo, ¿tú quién eres? 42 años. Ah, me confundí de cuerpo. Sí, puede ser. Por eso te digo, yo pensé que era la misma persona, pero mejor ella fue. Tal vez ella es ese. No, sí parecen ser personas diferentes. ¿Quién es? No, o sea, sí. No, pero a lo mejor, o sea, ella a la que le preguntó, ella a la que Morty le preguntó fue a Roca y Roca fue, eso le dijo 42 años. Roca le dijo, soy 42. No confundamos a nuestra audiencia con payasadas, por favor. Que no son payasadas y la respuesta fue 42. Pero viene así, es similar porque Morty Lou empezó a los 15 y tiene 42 años y Roca Dulce empezó a los 7 y tiene 42 años. Pues digo que pensé que era la misma persona, pero no son la misma persona. Pero no, mira qué locura, qué chévere. Sí, qué bonito lo dijo, ¿no? Conocí a su hijo y todo. O sea, pues también andaba ahí en... o sea, porque eso, ella se refiere a estos viajes como sueños. Ajá. ¿Sueños, no como viaje astral? Sí, dice, recuerdo el sueño. Pero mira qué chistoso lo del encuentro con su abuelo y todo. Mira, y aparte bonito. También como sentía el aire, ¿no? Cuando volaba, o sea, que sentía y que, ajá, y que la humedad y todo eso. Sí, que eso suena como un sueño. Porque los sueños replicas mentalmente como todas esas sensaciones, sabores, olores, como... Sí, duelen los sueños. Yo no sé por qué la gente dice que los sueños no duelen. Sí, duelen como chingados. Sí, duelen. Sí, duelen. Es lo mismo. No manches, a mí me han apuñalado en sueños. Yo muerto en sueños. No manches. Sí. ¿Te has despertado en capas? Bueno, tal vez no tanto como... ¿Cómo? ¿Te has despertado de sueños en capas? Eso está bien interesante. ¿En capas? O sea, que te despiertas en un sueño. Sí, güey. Ah, sí, no. Eso es súper interesante. Me pasó con Floripondi una vez, así que metí Floripondi abajo de la... de mi almohada. No manches, así me metí en un loop, así neta, no podía despertar uno tras otro, y empecé a gritar internamente así como ayuda, y fue con... creo que ya comenté esta experiencia en algún episodio, por ahí búsquenle, pero sentí que alguien me agarró del hombro, o sea, cuando estaba yo implorando ayuda, así de ayúdenme, ajá, o sea, porque no podía salir, neta, me clavé así como, mames. Pero ya era mucho de pa, o sea, rápido, era muy rápido el loop. O sea, ya era muy confuso, o sea, ya me estaba aturdiendo la mente. Y entonces así pedí ayuda y sentí que alguien me agarró del brazo. Pero lo sentí así súper. Y me levanté, o sea, luego me levanté a voltear a ver quién era y pues obviamente no había nada. Ah, ¿y despertaste? Pues, sí, desperté. Ah, o sea, me agarraron del brazo. ¿En persona? En persona, me agarraron del brazo, caral. Y me desperté para ver quién había sido, qué onda y pues no había nada. Pero alguien me sacaron de loop. Sí, no, yo pedí ayuda y me sacaron. Pues mira, pide y se te dará. Sí, o sea, la neta sí imploré. Dije, no, ayuda. Este tipo de experiencias son las que nos hacen ver que sí hay otra cosa ahí. Sí, hay algo más. Que nos engañaron bien completamente de qué es, pero sí hay. Sí, hay algo más. Sí, pues no te... qué necesidad de sacarte, güey, ¿no? Sí. Si todo fuera malo, te hubieran dejado ahí, pues ya estabas podrido. ¿Qué, sí, sí. Podríamos, mira, ya refutando mi propia creencia, ¿no? De que haya sido algún ente o alguien, ¿no? O sea, que, bueno, yo lo sentí algo fuera, ¿no? Pero pudo haber sido mi propia mente como mandando una señal para despertarme así como... Sí, claro, pues siempre todos mienten, ¿no, güey? Pues sí, pues todos mienten. O sea, pero podemos replicar sensaciones, o sea, si yo quiero replicar la sensación de alguien agarrándome el brazo, podría hacerlo con la mente, y en un estado así, pues posiblemente puede suceder. Que es un estado pero de sugestión. Si todo es mente, seguramente ese alguien también puede ser. Sí, puede ser. Real. Mira, o sea, yo no estoy diciendo que es una u otra, sí, ¿no? Sí. Pero se puede interpretar de muchas maneras, sí, pero, y todo, pero
Estuvo, no, o sea, yo solo agradezco que si a, fue algo, ¿no? Fuera a mí, o sea, me... A mí la vez me dio un infarto en un sueño porque vio a como, no sé, güey, como la niña del aro, güey. Y así me dio el infarto, me morí, me desperté y otro puto sueño me volvieron a espantar. Y así como en tres niveles hasta que desperté en mi cama así de todo. Estoy ya, por favor, ya estuvo. Pero así, neta, estaba yo según en, el, en la sala de abajo de mi casa, güey. Estaba así acostado porque estaba, venía de un sueño en el que desperté, un sueño normal. Ajá. Despierto y me veo así y dije, ah, estoy aquí en la sala, normal, ¿no? Así como tapándome y de repente se me para una chingadera así enfrente de mí y yo así sentí mi corazón parado así y que me despierto, güey, yo te, no, pinche sueño, güey, así que acababa de dormir y que me vuelven a espantar. Sí, sí está. Y ya después de ese, ya desperté normal, güey, pero yo, fue uno tras otro. Yo he despertado en loops también así, o sea, pensando que ya desperté y hago como mis cosas cotidianamente, eso es súper tranqui, ¿no? Y bueno, el que peor me fue en ese que fue un loop, o sea, así de que, bah, o sea, que no podía, te despertaba y lo mismo, pero un loop muy, muy rápido, o sea, ya muy acelerado y muy aturdidor, o sea, ya me estaba mareando mentalmente, ya estaba así como que, sí, o sea, no sé cómo explicarlo, pero ya sí, me sentía mal. Sí, 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 sí. O sea, ya me sentía, era una mala sensación. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, pues, por eso pedí ayuda. Pues es que también, güey, ¿a quién se le ocurre meter una planta que le llaman la hoja del diablo? Ya, sí, la flor del diablo. La flor del diablo, la flor del brujo. Y es que sí soñé con una entidad, con una mujer de vestido rojo, andrógina. ¡Órale! Ajá, pero en ese sueño, que fue como muy lúcido, ella aparecía como una especie de protector. ¡Órale! Que me estaba guardando de una entidad muy fea. En ese mismo sueño también había como una entidad. Hay que tener cuidado con las plantas, así como hay que quemarlas, hay que tener cuidado porque, no, pues imagínate, güey, ¿qué te dice a ti? De una planta que nomás con ponerla abajo de tu almohada ya te pone, güey. Sí, no. ¿O te tomas chingas un té de eso, güey? No, sí, me acuerdo que también me levanté a mitad de la noche, o sea, todo estaba oscuro, me levanté al baño y veía colores y veía formas y todo, o sea, yo intenté evadir todo, dije, no quiero ver ni madres ahorita, voy al baño, enfócate, porque pues estaba todo oscuro, todas las luces apagadas y pues estaba puestísimo, o sea, neta, así veía luces, veía colores. Órale. Y yo así como, no quiero ver ahorita nada, porque pues ya sabes la sensación de que se puede manifestar cualquier pensamiento, cualquier cosa, es como... Sí, lo entiendo. Voy al baño, estaba así como, nada más viendo el suelo. ¡Permiso! Mejor, de repente volteaba para ver y no, si estoy alucinando, me voy a regresar a dormir. Y ya fue cuando tuve otra vez... Oye, cuando te agarraron así del hombro, ¿no te dijeron 42 años? No, saludos a Morty, saludos. Saludos, saludos. Y también saludos a Roca Dulce, gracias por tu experiencia. Sí, muchas gracias. Muchas, mira, muchas y ya gracias. No le da miedo dormir. Soña, qué bueno, pues es que eso es darse cuenta de que uno tiene el poder también de cuidarse, de protegerse. Qué bonito lo de su niño, ¿no? Que escuchó el nombre. Sí, eso está súper bonito. Es muy romántico eso, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a las personas que nos escriben, que nos comparten sus experiencias. En realidad nos ayudan muchísimo alimentando este programa que es Voces de la Comunidad. Sí. Y pues yo creo que ya damos por terminado este episodio. De nuevo les recordamos, si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. Ya saben, el patriarcado, todo lo que da. Ahora. Ahora. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo ahora. ¿Aurus? Aurus. No, Aurus no. Si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olviden darle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en nuestras redes sociales como MorfatiMX. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, experiencias, anécdotas, etcétera, etcétera. Si tienen oportunidad de darnos un donativo o un aporte económico, lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. ¿No? Eso muchas nos ayuda gracias. A sostener este programa y a seguirlo desarrollando. Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.